La Prefectura del Cañar, en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, entregó canastas con alimentos para los grupos vulnerables de la población. La medida busca solucionar parte de los problemas que se han presentado por la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional. Byron Pacheco, prefecto del Cañar, aseguró que con el apoyo del ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, se han gestionado canastas con alimentos destinadas para los adultos mayores, personas con discapacidad y personas de bajos recursos económicos. Realmente no se esperaba menos del señor prefecto, conociéndole el espíritu de trabajo que él tiene y está demostrando, nunca nos ha defraudado, eso es lo más importante, porque si no hubiera la gestión de las autoridades y estar al frente de la gente que nos eligieron, que nosotros tenemos que estar por ellos, realmente hay un miedo de salir, pero para eso estamos. No me queda más que agradecer al doctor, que Dios le pague y que siga así con esas ganas de trabajar y proteger a la gente, a la ruralidad, a los que más necesitan. La entrega de estas canastas, que contienen arroz, aceite, avena, leche, fideos, café, enlatados, azúcar, entre otros productos, se coordina con los presidentes de todas las juntas parroquiales de la provincia, aprovechando el conocimiento que ellos tienen del territorio. Es muy importante la gestión que el señor prefecto ha realizado, puesto que en este momento, en donde todos nos hemos visto afectados, el brindar la mano a los más necesitados es la prioridad. Y qué bueno que el señor prefecto y las demás autoridades se han puesto de acuerdo y poder llegar a estas personas que están necesitadas. En verdad, nosotros como representantes de la parroquia Pindiligue, es muy importante la gestión del doctor Byron Pacheco, porque en verdad lo que está pasando en el país es conmovedor. Nosotros como representantes de cada una de ellas hacemos el esfuerzo de que la gente vulnerable, la gente adulta, la tercera edad, pues tenga su recompensa y visitarles a ellos ahora más que nunca que nos necesitan. Para mí un agradecimiento total al doctor Byron Pacheco por esa gestión y pensar en la gente que más lo necesita.